Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal vamos a responder a una suscriptora del canal, que nos ha hecho una pregunta interesante que vale la pena, cómo no, compartir con todos ustedes porque nos nutre y nos permite mejorar nuestras habilidades con Excel. En este contexto nos hizo la siguiente pregunta: ¿cómo puedo, mediante la herramienta formato de número personalizado o mediante la herramienta formato de celdas y de número personalizado, personalizar un rango de valores? Fíjate, un rango de valores crudos numéricos que puede contener valores positivos y valores negativos, de tal modo que en la parte positiva aparezca la cadena de texto positiva sin afectar obviamente al número, y posteriormente aparezca un formato de moneda similar o igual al que está apareciendo en esta celda. A su vez también, si el valor es negativo, debe aparecer la cadena de texto sin afectar el valor numérico para poder hacer operaciones con la celda. Debe aparecer la cadena de texto negativo y posteriormente el formato de moneda con el valor de negativo en caso de que exista. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de una manera rápida y sencilla para datos crudos dentro de la hoja de cálculo? Pues fíjate, es bastante sencillo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es seleccionar el rango de celdas que queremos afectar. Posteriormente, presionar la combinación de teclas Control más 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas, y aquí en esta pestañita llamada número nos vamos a posicionar. Como queremos establecer este tipo de formato que no se encuentra dentro de ninguno de estos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir nuestra propia regla personalizada para que el conjunto de celdas entienda cómo debe formatear cada uno de esos números. Entonces, vamos a arrancar con calmita. Fíjate que en esta cajita de texto dice general, vamos a arrancar con calmita y te lo voy a explicar muy despacio para que puedas entender y lo puedas aplicar en tu libro de Excel. Fíjate. Vamos a borrar la palabra general y posteriormente vamos a colocar un carácter de punto y coma. Fíjate, un carácter de punto y coma. Todo lo que yo coloque antes del punto y coma va a ser para el formato de los números positivos. Y todo lo que coloque después del punto y coma va a ser para los valores o el formato de celda para los valores negativos. Así pues, fíjate que si yo establezco una regla para todos los valores que sean positivos con este formato de moneda, lo primero que tengo que hacer es escribir el símbolo del dólar, que en este caso representa el formato de moneda para una celda o para un valor numérico. Y posteriormente voy a dar espacio. Y como quiero colocar acá en este caso valores de miles, fíjate, aquí hay valores de miles, entonces voy a colocar un carácter que representa muchos valores numéricos. Es decir, si yo utilizo aquí el símbolo del numeral, fíjate, y posteriormente especifico el delimitador de valores decimales de mi sistema, que en este caso es la coma, quizás en tu computadora sea el punto, en el mío es la coma, entonces coloco la coma y posteriormente coloco tres veces el símbolo del numeral, en este caso, fíjate, el símbolo del numeral. Y para los valores que en este caso se encuentran en la parte decimal, fíjate, con un punto, voy a colocar el carácter separador decimal que en mi PC o en mi computadora es el punto y posteriormente coloco un cero. ¿Cómo hacemos para colocar los valores negativos? Pues fíjate, es muy sencillo. Si copio este formato con Control C y lo pego después del punto y coma con Control B, y antes del carácter del dólar, le coloco un valor de negativo para especificar explícitamente que es un formato negativo. Fíjate que si doy clic en aceptar, básicamente obtengo el formato de momento que estamos deseando. Es decir, estamos colocando un formato de moneda, fíjate, un formato de moneda, que en este caso nos especifica valores negativos y valores a su vez positivos. Ahora, ¿cómo colocamos la cadenita de texto? Pues muy sencillo. Volvemos otra vez al cuadro de diálogo, ítem personalizada. Y aquí antes
del símbolo del dólar, colocamos dentro de un par de comillas dobles la cadena de texto que nosotros queremos emplear para el formato positivo. Vamos a colocarnos antes del símbolo del dólar y antes del símbolo del menos para el formato negativo. Colocamos un par de comillas dobles y dentro de ella colocamos negativo. Fíjate que damos clic en aceptar y obtenemos el resultado. Ahora bien, yo no quiero que esto aparezca así, es decir, negativo todo pegado, positivo todo pegado. Entonces, ¿cómo llevo negativo aquí a la parte de la izquierda? Y a su vez también la palabra positivo a la parte de la izquierda para cada una de estas celdas. Pues fíjate, básicamente empleando la repetición de caracteres. Si volvemos al formato de celdas, ítem personalizada, y después del par de comillas dobles que cierra la palabra positivo, damos un espacio, colocamos un asterisco y un espacio. Básicamente lo que nosotros le estamos diciendo a Excel a través de este formato de número personalizado, fíjate que yo acabo de sombrear el espacio, es que después de que encuentre un asterisco en el formato, debe repetirme el carácter que se encuentra inmediatamente después, el único carácter inmediatamente después, que en este caso es un espacio, en cada uno de los espacios en blanco que existan en cada una de las celdas. Fíjate que si hago lo mismo para el negativo, me paro después del par de comillas dobles que me cierra la cadena de texto, coloco un espacio, un asterisco, un espacio. Prácticamente le digo al formato o a Excel a través de este formato de celdas, repítame el carácter que está después del asterisco tantas veces como espacio en blanco exista en cada una de las celdas. Si doy clic en aceptar, prácticamente lo que estoy haciendo es formateando cada uno de estos valores numéricos sin afectar el valor numérico, ahorita al último lo vamos a ver, colocando cadenas de texto, un formato de moneda a números crudos que existían inicialmente dentro de las celdas. Ahora, para hacerlo un poquito más atractivo, ¿qué te parece lo siguiente? Seleccionamos todo el rango de celdas, vamos al cuadro de diálogo formato de celdas, ítem personalizada, y para todos los valores positivos voy a abrir y a cerrar con un par de corchetes de apertura y de cierre, corchetes cuadrados. Y para todos los valores positivos, antes de la cadena de texto que diga positivo, voy a colocar la regla de color azul. Y para todos los valores negativos, abro y cierro con un par de corchetes, coloco que sean de color rojo. Fíjate que si doy clic en aceptar, básicamente obtengo el resultado deseado. Es decir, si oprimo aquí F9 para actualizar la fórmula que me genera los números negativos y positivos dentro de este rango de celdas, fíjate que cambian los colores, cambia el formato y cambian las palabras de manera respectiva dependiendo de si el valor es positivo o negativo dentro de las celdas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le quiero sumar una unidad a este valor? Pues fíjate, esto no es una cadena de texto. Esto no es una cadena de texto. Tomo esta referencia de celda, le sumo una unidad, doy Enter, fíjate, Enter, y me dice 2840. O le estoy restando una unidad, aquí me dice 2840, es negativo. Prácticamente lo que está haciendo es tomando este valor y le suma una unidad y por tanto da 2839. Es decir, le estamos restando o sumando, perdón, a un número negativo, un número positivo, y en este caso lo reducimos una unidad y se acerca más al 0, da 2839. Fíjate que si yo copio este formato acá con copiar formato y lo pego aquí en esta celda, ahora al actualizar la fórmula, dice 5210, le sumo una unidad y prácticamente aquí en este caso dice 5211. Si yo actualizo aquí con F9 y es negativo, aquí tiene que darme 6680, 6679 al sumarle una unidad y da negativo como lo formateamos en esta celda. Entonces vamos a colocar aquí control más 1, vamos a copiar este formato con control C y lo pegamos aquí abajito, en este caso con control B, para que lo puedas utilizar a tu conveniencia en los casos particulares que se te presenten con esta aplicación. No siendo más, amigos, me despido. Espero que a esta persona que me hizo la pregunta, a esta suscriptora que me hizo la pregunta, pueda serle muy útil este tutorial y a todos ustedes también. Como siempre digo, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like, suscríbete a mi canal porque nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!